estuvimos en el Parque de la Democracia, allí el Parque del Bicentenario, lo presentó el gobernador de la provincia del Chaco, Oscar Domingo Pepo. Este es el informe que tenemos para ustedes. Bueno, la verdad que lo que queremos es fortalecer este lugar, este espacio que verdaderamente se ha apoderado de la gente, de los jóvenes, de la familia, de la ciudad de Resistencia y también del interior. A partir de ahí queremos revitalizarlo, teniendo en cuenta lo que significa este año también, que es esencialmente la independencia. Y a partir de eso le he pedido a todo el equipo que genere una propuesta que signifique y que englobe en el Parque de la Democracia esa fecha tan importante que es la independencia. El bicentenario de la independencia de nuestro país. Y bueno, desde ese lugar hoy venimos a presentar algo que lo queremos hacer, donde intervienen todos los ministerios, todas las áreas, el propio municipio de la ciudad de Resistencia también, y verdaderamente revitalizar, fortalecer, pero esencialmente también valorizar lo que es el bicentenario de nuestra patria, teniendo en cuenta el valor que tiene esto, ¿no? Fabián Echezarreta también habló con nosotros y nos contó lo siguiente acerca de este mismo proyecto que ya está en marcha en el Parque de la Democracia. Bueno, como nos encomendó el gobernador de la provincia, ingeniero Oscar Domingo Pepo, de poder generar e implantar dentro de la ciudad de Resistencia y para todo el Chaco un emblema en el festejo de los bicentenarios de la independencia. En eso hemos tomado en este parque, el Parque de la Democracia, que es un lugar emblemático, es el parque de mayor superficie que tenemos los resistencianos, y en ello, por todo su paisaje y su valor paisajístico ambiental y por su implantación, que está en un lugar estratégico, en el ingreso de la ciudad, con la avenida Sarmiento, en ello hemos definido implantar ese hito que va a ser la emblema del Bicentenario de la Independencia y homenaje del Chaco para toda esa gesta patria. También queremos dotarle al parque de diseño. A partir de haberse recuperado este espacio para toda la ciudad, queremos dotarle y generamos tres espacios fundamentales. Un espacio de ingreso, donde también vamos a instalar oficinas de turismo y oficinas de ambiente, la zona de juego para niños, para que pueda contemplar y formar parte del estar de la familia, y un lugar que es este, el área central donde hoy estamos y hemos hecho la presentación, el anfiteatro natural donde se va a generar este gran paseo del Bicentenario y que va a tener dos elementos fundamentales. Por un lado, la fuente de aguas danzantes, las más grandes de la provincia, y por otro lado, un emblema que va a ser una escultura que va a ser llamada a concurso a través de Cultura, y en ello va a formar parte, va a ser la nueva postal de la provincia en este espacio tan importante de valor paisajístico que tenemos. También este parque vamos a seguir aprovechándolo en otro sentido, que todas las áreas van a estar unidas a partir de una senda peatonal que va a rematar en una estación fluvial con mirador, que tiene un sentido también esto, de que los resistencianos y los chaqueños podamos aprovechar este paisaje que tenemos y podamos disfrutar de este río tan importante. Echezarreta, cuando hablamos de lo que tiene que ver con el punto de vista turístico y el recorrido por este lugar, a través de los bicibotes se habla de que bueno, también se instalarían en este lugar estos servicios, y esto estaría a cargo de algunas empresas en particular. En primer lugar, nosotros, tal como nos encomendó el gobernador, este tipo de trabajos hay que desarrollarlo primero de manera conjunta y articulada con las distintas áreas de gobierno. En ello hemos trabajado de manera coordinada del Ministerio de Infraestructura y a través de la Subsecretaría de Planificación y Proyecto, con la Secretaría General de Gobernación, hemos trabajado con la Administración Provincial del Agua, hemos trabajado con la gente y vamos a seguir trabajando porque este es el proyecto, hay que iniciar la obra, con la gente de Vialidad Provincial, con Cultura, con Turismo, con el Ministerio de Planificación y Ambiente, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el de Seguridad y con otros tantos, Lotería, con Deporte. Por un lado, quiero plantear esto, que es un trabajo conjunto y cada una de las decisiones que vayamos dando en el sentido de las futuras concesiones la vamos a ir desarrollando y trabajando de manera conjunta. En esta etapa estamos en el cierre del proyecto, la planificación operativa y próximo a iniciar las obras para que podamos festejar e inaugurar esta primera etapa de obras el 9 de julio. Bien, la concreción definitiva de la obra, ¿cuándo sería? ¿Cuándo estaría a pleno funcionando ya con los servicios ya bueno, adjudicados a quien corresponde? El 9 de julio.
Es la fecha emblemática para los festejos del Bicentenario, pero también para un julio importante para la provincia, que se desarrolla la Bienal de la Escultura. Entonces va a ser un mes de mucha cultura, mucho turismo para el Chaco y disfrute de todos los provincianos. Puedes encontrar nuestro material en este canal de YouTube permanentemente. Nos reencontramos.